En esta base de pajarillo, lo que estamos buscando es que poder hacer la mayor cantidad de cambios posibles durante el mismo compás de 6x8 en cada una de las oportunidades que tengamos. Por ejemplo, en el primer y único compás que hacemos en mi menor, tratar de buscar todas aquellas sustituciones o todos aquellos acordes que se puedan sustituir, empezando con el mi menor séptima, sexta, que son los más fáciles, buscando la segunda posición o la inversión en el quinto traste, también con el séptima. También se puede hacer al aire libre, si lo haces por acá, aunque tendría un aire de sol. Incluso el sol lo puedes utilizar también. Entonces, en la primera fase, con mi menor tenemos varias opciones. Inversión en mi menor importante, también usar el mismo acorde y sus sustituciones en la segunda octava o en la segunda posición. También incluir la nota la permite que tengamos un sonido bastante distinto, inclusive variando la nota la con la nota sol. Este sonido es muy importante. Y también es muy importante hacerlo con el dedo gordo, porque si no tienes el dedo gordo, te va a faltar un dedo para marcar esa nota la sin perder el séptima que lo tienes por acá. Entonces, con el dedo gordo te liberas el dedo que te falta para marcar la nota la. Igual es el caso de la menor. Cuando llegas a la menor, puedes hacerlo en su forma sencilla, séptima, sexta, te mudas a la segunda inversión, buscas introducirle la misma sexta, séptima acá, introducirle el si para lograr el mismo efecto del mi menor con el la, pero en el la menor. Igual necesitas el dedo gordo para poder llegar hasta allá. De tal manera que tienes varias opciones para la menor, empezando por acá, bajando su posición natural, también lo tienes acá. Puedes introducir un re. Aquí podrías introducir un re y darle un toque parecido a este que está acá. Y finalmente lograr combinar cualquier cantidad de opciones que puedas hacer con ese la menor. Te llegas del mi. O si no, cuatro acordes, dos veces cada uno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y sale, y aquí está saliendo al si séptimo. Puedes memorizarte esa frase y usarla cuando puedas o cuando vengas llegando de un mi menor, por ejemplo. Finalmente, con el si séptima hay aún mayor variedad. Si séptima te permite, como es un acorde abierto, donde solo marcas el re sostenido, te permite utilizar todas las demás cuerdas desde el acorde, desde el traste 0 en adelante. Puedes meter el sol, puedes meter un do, puedes meter el sol y el do junto, puedes meter el sol repitiendo el re, buscando caer acá. Puedes meter el re como tal y volver al el mi, perdón, y volver al re sostenido. Puedes utilizar también la cuerda la, meter el do. Puedes utilizar la cuerda la marcando el si, metiendo el la por acá abajo. Puedes marcar el sol
En fin, tienes varias opciones en este acorde, es muy versátil. Y luego puedes pasar a la segunda posición y buscar las mismas opciones, pero con su respectiva inversión. Meter el do en una octava superior. Sí. Buscar una disonancia. Bajar. Incluso tienes una opción que no la había utilizado hasta ahora, que es bajar por el lado del si séptima abierto, pero marcándolo desde acá, marcando re sostenido y fa sostenido. Puedes bajar desde acá. Y así buscar alguna variedad. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay dos importantes, este, que lo he usado bastante poco, y también meterse por la frase que acompaña a la frase de la menor. Esas dos frases son muy populares, especialmente porque cuando suenan juntas da esa sensación agradable de joropo, joropo trancado. Busca las variaciones que más te gusten y cuando encuentres una frase que realmente te suene bien, que realmente te agrade, repítela. Si es necesario, repítela varias veces haciendo la misma vuelta. Estás en la vuelta, llegaste a tu frase, hazla. Y así hasta que sientas ya la agilidad suficiente. Luego pasa otra frase y repite ese ejercicio hasta que vayas adquiriendo mayor velocidad.